De todas las instituciones que han existido en la historia, una de las más temidas, más despreciadas y también más desconocidas es la Santa Inquisición. ¿Sabías que en Barcelona todavía se conserva un antiguo escudo de esta institución? El escudo se encuentra en un costado del Museo Frederic Marès, que antiguamente ocupaba parte del Palacio Real Mayor, donde fue instalado el Tribunal de la Santa Inquisición en el siglo XV. Aquí fueron perseguidas personas principalmente por herejía o idolatría, es decir, se condenaba a todo cristiano que se había desviado de la doctrina oficial, aunque también fueron juzgadas personas que cometían otros delitos menores como la hechicería, la blasfemia o algún otro improperio sexual. El escudo está situado en una zona donde fueron habilitadas hasta 13 celdas, mucho mejor que las civiles, todo hay que decirlo. Sabemos que muchos presos regulares llegaron a autoinculparse como herejes para terminar en las celdas del Santo Oficio, donde las medidas disciplinarias eran menos severas y la comida mejor. Para estas y más blasfemias, sigue nuestro canal de Entre Espacios.